muchas son las necesidades y sueños de las niñas y adolescentes de nuestro país y el mundo. Cada 11 de octubre se convierte en un día para conmemorar la lucha por la igualdad de oportunidades para este segmento de la población. Hoy es el Día Internacional de la Niña, declarado en 2011 por UNICEF. Es importante porque nos permite poner en foco y visibilizar la desigualdad a la que enfrentan las niñas por el hecho de ser niñas. Es una oportunidad para poder evidenciar, ¿verdad?, la situación que las niñas enfrentan. Las niñas y adolescentes siguen enfrentándose a retos como su educación, bienestar físico y mental y la protección para una vida libre de violencia. Apostarle a generar mayores oportunidades para que las niñas tengan mayor acceso a la educación. Segundo, que puedan vivir y puedan desarrollarse en ambientes seguros, en ambientes protectores, libres de violencia. Por otra parte, que tengan la oportunidad de poder fortalecer sus conocimientos y habilidades para poder tener un proyecto de vida en todo sentido. Hay muchas brechas aún y una de ellas muy importante que tiene que ver con el acceso igualitario a la educación y sobre todo a la educación relacionada con las carreras que tienen que ver con matemática, ciencia, tecnología, arte, que por una cuestión de estereotipos se han considerado tradicionalmente asociadas a hombres. Casi una de cada cuatro niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no recibe educación, empleo o capacitación, una situación que solo afecta a uno de cada 10 niños. En este 2022, los esfuerzos de organizaciones que velan por los derechos de las niñas se han enfocado en el reto de garantizar el derecho igualitario a la educación. Por ejemplo, en la matrícula, es algo que ha aumentado la matrícula de niñas en la educación primaria, porque está arriba del 82%. Sin embargo, a medida que las chicas van avanzando en su etapa escolar, el porcentaje va disminuyendo. Como UNICEF hemos estado promoviendo justamente el trabajo desde las escuelas para que las niñas puedan acceder justamente a estas carreras. Organizaciones como UNICEF y Plan International están trabajando en el mundo y en nuestro país desde hace décadas con diferentes programas para apoyar a las niñas y adolescentes en condiciones más vulnerables. Plan cuenta con tres programas muy significativos que queremos implementar en estos 5 años. Uno de estos programas es Generación Libre de Violencia. Asimismo, contamos con el siguiente programa, que es Generación con Decisión y Liderazgo, nuestro programa Generación con Oportunidades. Aún hay mucho por hacer. Según estadísticas de la Fiscalía General de la República, del total de menores de edad que fueron víctimas de violación sexual, el 93% fueron niñas. Y con esto hay otro dato alarmante. En lo que va de 2022, se han reportado más de 5.400 embarazos de niñas entre 10 a 17 años. Eva Velasco, TCS Noticias.